Ya tenemos presente y lo saludamos a Rafael Antonio Araya Marri, de COPLAC, a quien ya tuvimos en la segunda temporada y que forma parte también del Consejo Nacional Palestino, porque recordemos que por su historia Palestina, aparte de los habitantes de Gaza y Cisjordania, tiene muchísima gente en el exterior, tanto en países limítrofes como en toda América y Estados Unidos. Hola Rafael, ¿cómo estás? Santiago, es un gusto saludarte, ¿cómo estás? Bien, para nosotros también es un honor que estés con nosotros, por tu trayectoria y sobre todo para los oyentes por la información que podés aportar. Bueno, estamos en... pasamos ya los tres, casi ocho meses de... Sí, pasamos los ocho meses del 7 de octubre y de la que desde Israel y Occidente llaman guerra Israel-Hamás, cuando en realidad es una fase de la guerra que empieza a 76 años como poco, si no contamos los periodos anteriores del mandato británico, ¿no? Así es, Santiago, como dicen los sionistas habitualmente. Nadie habla del 7 de octubre, nadie dice nada de las víctimas de la incursión de Hamás. Y es como si ellos quisieran significar que todo el conflicto comenzó el 7 de octubre de 2023, cuando en realidad lo que pasó en la Franja de Gaza y lo que está pasando es una consecuencia y no la causa, Santiago. Esto es, lo podríamos decir, la explosión de una situación que está larvada desde hace 75 años, como bien decías tú, y de antes también, y que encuentra en esto un estallido, una expresión más violenta de lo que ha sido una rebeldía palestina llevada a cabo a lo largo precisamente de esos 75 años, ¿no? Intentando conseguir el objetivo de máxima, que es la construcción de un Estado palestino independiente, soberano, y haciendo cumplir perfectamente el derecho consagrado de la libre autodeterminación, como lo tiene cualquier país o pueblo en el mundo, Santiago. No, sí, la soberanía. Soberanía, exactamente. Nosotros acá, obviamente que hablamos mucho de la cuestión bélica, porque bueno, más de 36.000 muertos del lado palestino y 1.000 y pico del lado israelí, cosa que muestra la desproporción de los contendientes, que en realidad no son contendientes porque es un pequeño grupo que, más allá de que sea combativo y heroico, contra un ejército muy formado, muy habituado a la guerra y con armamentos muy sofisticados, ¿no? Pero también está la cuestión internacional, ¿no? Del BDS, del estudiantazo que se está dando en Europa, en Estados Unidos, en Corea del Sur y muchos otros países que ahora está empezando a arrancar aquí. Bueno, acá la campaña Fuera Mejorot, porque desde acá, más allá de plantear el cese del fuego, el retiro de tropas, que dejen entrar ayuda humanitaria, etcétera, etcétera, mucho más no podemos hacer salvo acompañar con todas esas otras campañas que mencioné, ¿o se te ocurre alguna otra cosa? Es que todo eso también va a tener una consecuencia, Santiago. Es decir, como primera cosa, nunca en la historia de la Palestina moderna, digamos, se había sostenido tanto en el tiempo las expresiones de solidaridad, las expresiones de acompañamiento, esas marchas gigantescas en ciudades donde está prohibido manifestarse a favor de Palestina, como son Alemania y Francia. Están prohibidos los símbolos nacionales palestinos. Es decir, la portación de una bandera palestina tiene una sanción legal en Alemania, por ejemplo, también en Francia. Entonces,
Cuando tú ves que durante 8 meses las calles de las ciudades grandes de esos países se han visto repletas de gente infinitamente solidaria con Palestina de manera ininterrumpida, te dice que algo está cambiando en los aires del mundo frente a la cuestión palestina, porque lo que ellos habían logrado encasillar como un país que produce terrorismo, un movimiento que asociado al terrorismo islámico, que pareciera que es el único terrorismo que existe, y de una forma, como la califican, absolutamente maniquea y malintencionada, estigmatizante por lo demás. Entonces, esta respuesta de los pueblos, esta empatía con una causa que hace tanto tiempo que está absolutamente irresuelta por la falta de voluntad política de la comunidad internacional, encuentra un eco distinto, y esto prevalece. Es decir, cuando nosotros vemos que viene el proceso eleccionario en Estados Unidos, el presidente Biden en este momento está siendo presionado por los grupos árabes y palestinos, por ejemplo en el estado de Michigan, donde si un candidato no gana Michigan no puede ser electo presidente por la cantidad de delegados que elige. Entonces los árabes haciendo y palestinos residentes ahí haciendo uso de esta herramienta coercitiva han condicionado su voto, porque mayoritariamente votaron a Biden en las elecciones pasadas, Santiago, y le han dicho que si no se detiene esto en Gaza, ellos no van a votar o no van a concurrir a votar, o van a votar en blanco, o van a anular su voto, pero no lo van a volver a votar. Y esto significa en este momento poner en riesgo absoluto las posibilidades reales de que John Biden como candidato pueda tener la reelección. O sea, para él de ninguna manera es una carrera ganada, y está sujeta a la voluntad del pueblo norteamericano, que se ha manifestado, como bien decías tú, en las universidades. Es decir, porque los logros más grandes ahí, además de las manifestaciones populares, Santiago, tienen que ver con que la presión de los estudiantes en los Estados Unidos han llevado a que los consejos superiores de esas universidades, léase Cambridge, léase Columbia, léase Stanford, hayan cancelado sus proyectos de cooperación académica y económica con el Estado de Israel, porque el dinero recaudado por el pago de la mensualidad en las universidades lo invierten, y la exigencia de los alumnos para detener en parte su protesta fue que desinvirtieran todo lo que esté relacionado con el Estado de Israel, sean empresas, sean industrias de armamento, convenios educativos, lo que sea. Y eso es un logro. Es un logro más en una sociedad que, como la norteamericana, ha dado por sentado que históricamente Israel es el bueno de la película y los árabes son todos malos, tal como nos ha pintado Hollywood también, ¿no? Sí, casualmente gran parte de Hollywood también tiene al movimiento sionista adentro, ¿no? No es casual. Absolutamente, absolutamente. Pero también ahí vemos voces relevantes, como el caso de Mark Ruffalo, por ejemplo, un gran actor y un gran militante por nuestra causa, que ha salido en defensa total de lo que con el pueblo palestino por lo que está aconteciendo en casa. O John Cusack, que dijo el otro día: a mí no me importan los contratos que puedo llegar a perder. Dice: lo que yo necesito es exigir justicia para un pueblo que está siendo masacrado. O sea, gente que pasa incluso por encima de sus intereses personales para consagrarse a la denuncia de una aberración y de un genocidio que está aconteciendo. O la propia Susan Sarandon, que ha sido una militante de más de 50 años por Palestina. Entonces también hay muestras de que allí comienza no solo a gestarse, sino a consolidarse un movimiento de los artistas de Hollywood por Palestina. En la entrega de los Oscars hubo alguna manifestación menor, te diría, porque las reglas de juego estaban absolutamente... eran draconianas a las medidas que iban a tomar como los actores que osaran defender a Palestina. Pero así todo, digamos, en Estados Unidos también están cambiando esos aires, y hoy, sin ir más lejos, hace instante, Santiago, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, esto como un dato adicional, aprobó la propuesta norteamericana de un alto al fuego por 14 votos a favor y una abstención, que fue la de Rusia, con lo cual
siendo de cumplimiento obligatorio las resoluciones del Consejo de Seguridad y teniendo a los Estados Unidos como principal patrocinante, que yo creo que estará dispuesto a tomar alguna medida coercitiva para que esto se lleve a la práctica, al menos se genera una esperanza de detener esta barbarie, de hacer un alto al fuego que sea perdurable en el tiempo para llegar después a la discusión final y de fondo, que es la consagración de un Estado palestino independiente y soberano, Santiago. Y sí, bueno, quizás Estados Unidos se plantee el negocio de la reconstrucción de Gaza también, como hicieron con Irak y otros países semidestruidos, ¿no? Siempre son los que están en primera fila para reconstruir lo que ellos mismos destruyeron, Santiago. Esto es así. Es una regla del sistema, ¿no? Regla de oro. Que tal como lo van a hacer en Ucrania también, ¿no? Bien, ya que estás acá, bueno, sabes que soy de La Plata, sin fecha cierta, venimos haciendo ahora una serie de actividades desde el 24 de noviembre del año pasado, retomando otras que habíamos hecho prepandemia, y ya hicimos varias, el 27 de marzo, el 28 de mayo, vamos a hacer una el 25 de junio, que esa ya está medianamente organizada, pero después vamos a hacer en facultades, y sobre todo queremos hacer en facultades para fortalecer el atisbo que empezó acá de hacer el estudiantazo, que aparece en algunas universidades o facultades de la UBA, Lanús y bueno, en nuestro caso en La Plata. Y te queríamos invitar, aunque después tenemos que arreglar la fecha, ¿no? Por supuesto. Yo soy materia disponible, más aún contigo, Santiago, que has tenido esta actitud tan abierta y generosa de incluir a Palestina de manera permanente en tu programa y en tu propio activismo. Yo estoy disponible cada vez que ustedes lo necesiten, por supuesto. Bueno, no tengo ascendencia palestina, pero sí sería, y estoy en realidad por lo que planteaba Nasser, lo que planteaba Gaddafi con lo básico, ¿no? En el modo exacto, de una gran nación árabe, que sería lo ideal a mi gusto. O una confederación, digamos, ¿no? En donde exista soberanía de los distintos territorios. Eso sería un gran anhelo, sería la garantía de que Palestina se mantenga unida y soberana. Así es, Santiago. Yo creo que son tiempos donde están cambiando cosas. Yo creo que nada hace prever que se vuelva al statu quo existente al 6 de octubre de 2023, y esto tiene necesariamente que avanzar buscando una solución de fondo y definitiva a la cuestión de la estabilidad palestina, porque es la gran llave maestra para lograr la pacificación del Oriente Medio, para pacificar el área, porque como bien decía Arafat, en Palestina siempre nace la guerra, pero es en Palestina donde nacerá la paz. Esas palabras del comandante siempre me han quedado profundamente grabadas, Santiago. Sí, sabias palabras, sí. Era de alguien que sabía y mucho. ¿Y qué opinás acerca de acá en la Argentina, lo que estamos haciendo distintos grupos? Habría que coordinar un poco más para fortalecer, consolidar, que explote más, porque siempre existió mucha solidaridad desde Argentina, pero ahora quizás por los males que estamos sufriendo, la solidaridad no es tanta como era la esperable por la tradición argentina. Yo eso se lo atribuyo a un particular éxito del sionismo en Argentina, Santiago, porque han logrado de alguna manera intimidar a la población, a nuestro pueblo, con la idea del antisemitismo, que el criticar a Israel es antisemitismo. Que pasó ayer con la declaración de la DAIA en contra del diputado Massot por haberse alegrado del rescate de los rehenes, pero haber dicho
que el uso de la fuerza como se usó, que significó más de 200 muertos palestinos asesinados, la mayoría niños, por supuesto, y como siempre. Y la DAIA le cayó con todo, con unas declaraciones absolutamente destempladas, disonantes, desproporcionadas para el nivel. O sea, ni siquiera dan una discusión de altura, sino que simplemente se limitan a descalificar la crítica. Evidentemente no son conscientes de que su práctica no es en absoluto democrática, porque de ellos parte solo la descalificación y jamás la confrontación de ideas. Y quieren ir uniformando un discurso único que sea un sostén para el Estado de Israel. Entonces hay mucho temor o mucha aprehensión con eso de ser criticados como antisemitas, cuando ya desde el nacimiento del concepto es una idea errónea. Yo soy semita, tú eres semita, como descendiente de árabes, es decir, tiene que ver con la raíz común de siete lenguas de la antigüedad y no tiene nada que ver ni con raza, ni con sexo, ni con religión, ni con nada que no sea ni más ni menos que el origen común de siete lenguas de la antigüedad, entre las cuales está el hebreo, está el árabe, está el arameo, está el jebuseo y otras tres lenguas que no me acuerdo el nombre, pero que no tienen nada que ver con la aplicación que se le da hoy en día, que es un término que inventó un profundo antisemita, un profundo antijudío, un judeofóbico, que logró imponer el concepto y el sionismo se enamoró de él y lo usa para descalificar cualquier crítica al Estado de Israel. Entonces, es una cuestión que es una lógica que hay que romper. Y esa lógica se rompe con actitudes como la tuya, con programas como el tuyo, con dar a conocer lo que es la causa, lo que es el origen de esta causa, lo que es el desarrollo de esta causa, que como la Palestina, digamos, se ha sabido reinventar, se ha sabido reconstruir tantas veces masacrada a manos del Estado de Israel. Recordemos que ya en el año 2008-2009 fue una de las más horribles masacres también durante 30 días, el año 2014. Entonces, es una continuidad, es una espiral permanente, digamos, donde basta que Israel se sienta... Porque esa es una instrucción a los soldados, además. Basta que un soldado perciba, no que exista en la realidad, sino que perciba que su vida está amenazada para poder asesinar a quien tiene enfrente. Entonces, eso es parte del código de militar israelí. Pero Rafael, incluso con este rescate, entre comillas, de los rehenes, aparte de matar más de 200 palestinos, mataron varios rehenes también. Mataron varios rehenes. Eso lo manejan ellos. Y un dato más, porque el acceso de los soldados israelíes al campo de refugiados de Nuseirat se da a través de un camión donde ellos van vestidos como ayudistas humanitarios, digamos, como operadores humanitarios para entregar provisiones, y eran soldados vestidos de civil. O sea, ahí se rompe otra regla más del derecho internacional humanitario. ¿Y sabes de dónde salen? Del muelle que construyó los Estados Unidos de Norteamérica para llevar ayuda humanitaria, con toda la información de inteligencia norteamericana y dos soldados norteamericanos expertos en rescate que integran también al grupo israelí que se metió ahí. Entonces, es decir, ¿qué le podemos creer a Biden? ¿Le creeremos cuando hay un doble o un triple estándar para abordar este asunto? Incluso ahora se están planteando, Santiago, negociar ellos por su cuenta con Hamas sin tomar en cuenta a Israel, para rescatar a cuatro rehenes que tienen también nacionalidad, cuatro o cinco rehenes que tienen nacionalidad estadounidense. Entonces, ellos lo hacen más complejo todavía. Sí, porque, digamos, también con esto se ve claramente que el Partido Demócrata o Republicano tienen diferencias de matiz, pero los dos son pro-sionistas y los dos son... Absolutamente. No te olvides que la invitación a Netanyahu para hablar en el Congreso Pleno en Estados Unidos, tanto representantes como senadores, en el mes de julio, es una invitación bipartidista. Pero donde por primera vez ya son 68 los parlamentarios que anunciaron que no estarían presentes para escuchar a Netanyahu.
el señal de repudiante y Benny Sanders, ¿no? Bien. Bueno, dentro de breves instantes se nos termina el programa. Bueno, fue un gusto hablar contigo. Nos trajiste informaciones y opiniones interesantes como siempre. Te vamos a volver a convocar al programa y obviamente reitero que cuando tengamos fecha cierta y lugar cierto para una actividad en La Plata te vamos a invitar y bueno, lo vamos a promocionar desde acá, por supuesto. Bueno, te mando un gran abrazo y agradecidos por contar con tu presencia hoy. No, un gran abrazo para ti, Santiago. Mil gracias por esta convocatoria permanente que tú me haces, que es para mí es un gran aporte, porque si hay algo que tenemos que difundir es información, es enseñar a la gente que aprenda lo que sucede en Palestina. Así que muchas gracias y un gran abrazo, Santiago. Otro para vos.